Dicen que soy el mejor en mi trabajo. O eso dicen los que siguen vivos cuando acabo de hacerlo. Todos me llaman Lobezno. No recuerdo otros nombres. Es que no recuerdo gran cosa. ¿Nervioso? Hueles nervioso. Mejor que como hueles tú. Estamos cerca de la zona de salto. ¿Qué diablos esperas, eh? ¡Vamos, sacámoslo! Necesitaba ayuda. Esta parte siempre se me dio mejor que a ti. ¿Lo de matar? Ya llegará el día, hermanito. No siempre estaré ahí para ayudarte. Pero no te preocupes. Eres igual que yo. Solo que todavía no lo sabes. ¿Qué no sé? ¿Por qué la luna se siente sola? No sé. ¿Por qué no me ilustras? La luna tenía un amante, Cuecuachu. Pero el embaucador quería la luna para él y sugirió a Cuecuachu que viniera a nuestro mundo a cogerle unas rosas silvestres. No te fíes de alguien con ese nombre. Cuecuachu descubrió que, si abandonas el mundo espiritual, no puedes volver. Ahora está atrapado aquí, condenado a aullarle eternamente a la luna. Se quedaron con él. Cuecuachu, el Lobezno. ¡Keila, corre! ¡No preguntes! ¡Solo corre! Pero Logan... ¡Vete! ¡Tú! Hola, hermanito. ¿Cuánto tiempo sin verte? Vamos, salgamos fuera. ¡Logan! ¡Cuidado! ¡Keila, atrás!
Esta parte siempre se me dio mejor que a ti. Ahora, ¿dónde se ha metido tu chica? Tila, no te vayas. ¿Estás bien? ¿Estás bien? No, lo. Sí pasa. Striker. ¡Venía a avisarte! ¿Sabías que iba a venir? El apetito de Víctor empezaba a ser muy público. Hubo que confinarlo. Se sintió traicionado. Se marchó sin permiso. Dijo que vendría por todos. Así que no venías a avisarme, sino a salvar tu propio culo. Ha matado a Wade. Ibas a ser el siguiente. ¿Cuál es el plan, capitán? Lo encontraré y lo mataré. Ya lo intentaste. No puedes vencerlo, Logan. Sabes que no puedes, pero hay otra opción. Puedo darte los medios para vencerlo. Te prometo dos cosas. Sufrirás más dolor del que podría aguantar cualquier otro hombre. Tus huesos quedarán forrados de adamantium. Y cuando acabemos contigo, podrás aguantar cualquier cosa, incluso a Kree. Extrae mucha roca, jefe. Son miner. Importante para mí. ¿Qué? Ni se te ocurra. Mi responsabilidad. Mando yo. La operación fue un éxito, pero no se puede confiar en él. Tenemos su ADN para Arma 11. Eliminarlo. Ni parpadees o estás muerto. Tus amigos usaron demasiada colonia. Activando camuflaje. ¿Estás ahí, Logan? ¿Me oyes? ¿Quién diablos eres? Soy la doctora Carol Frost. Trabajo para el doctor Cornelius. Creo que puedo ayudarte. ¿Qué me está pasando? Como seguro para evitar que escaparas, Striker hizo que te inyectaran una bioenzima. Se acaba de activar y ha anulado tu regeneración y tus sentidos animales. Puedo reparar el daño, pero tendrás que venir al norte, a mi laboratorio. ¿Por qué iba a fiarme? Porque si no lo haces, morirás. Así que eres mi ángel de la guarda, ¿eh? Solo quiero ayudar. ¡Espera! ¡No lo entiendes! Quiero detener las atrocidades que están cometiendo aquí y empezaré por ti. ¿Qué hace eso? Desactivará la bioenzima. Bien. Adelante. Ya estás a salvo. Si vas al laboratorio de biomecánica, restauraré tu factor curativo. Doc. Como esto resulte ser una trampa, iré a por ti. Entonces no tengo de qué preocuparme. No tenemos mucho tiempo. Pon los brazos en esa máquina. Sujeciones activadas. ¡Eh! Calma. Esto reactivará tu factor curativo. ¡Abran! ¡Abran la puerta! Oh, no. Ya están aquí. He de irme, pero nos veremos en el laboratorio de neuroquímica. Buena suerte, Logan. ¡No! Fase 1 completa. Fase 2 completa. Fase 3 completa. Proceso terminado. ¡Ah!
¡Tenemos a ese cabrón! ¡Cuesta creerlo! ¡Está muerto! ¡Sí! ¡Lo logramos! ¡Blanco Mando, abatido! Arma X ha muerto. Repito, Arma X ha muerto. Sacadme una foto. Envíame una copia. ¡Mierda! ¡Está vivo! ¡Preparad las armas! ¡Vamos allá! Deprisa, Logan. Los soldados están en camino. Siéntate aquí. Esta máquina reparará tus hipersentidos. Oh, estupendo. He de irme, pero el procedimiento solo llevará unos minutos. Cuando acabe, puedes salir por esa puerta. Gracias por ayudarme, Doc. Logan, hay una niña pequeña encerrada en este sector que también necesita ayuda. Llévatela contigo. Vamos, no tengo tiempo para hacer de niñera. Por favor, Logan. Su eliminación está programada. Tienes que ayudarla, Logan, por favor. Te necesita. ¿Quién eres? Soy Logan. ¿Y tú? Anna. Debes de ser a la que se refería la doctora Frost. La doctora Carol dijo que vendría. Veamos qué puedo hacer, pequeña. Señor Logan. Anna, necesito que cierres los ojos y no los abras hasta que yo diga, ¿de acuerdo? Vale, señor Logan. Es hora de enfrentaros a alguien de vuestro tamaño. Hice lo que dijo, señor Logan. He tenido los ojos cerrados y no he mirado. Bien hecho, niña. Estoy orgulloso de ti. Ahora salgamos de aquí, ¿vale? ¡Puedo ayudar! Vi por dónde se iba cuando me trajeron. ¿Qué día? ¿Pero qué? ¿Nos has teletransportado? Nos he movido, si te refieres a eso. ¿Crees poder movernos tras esa puerta? Ahora mismo no. Movernos a los dos me cansa mucho. No hay problema. Quédate aquí. Iré a la sala de control a abrir la puerta. ¡Puedo llegar yo sola muy rápido! Espera, ¿puedo? ¡Cuidado! Tenemos a la niña, Coronel Stryker. Vamos, niña, despierta. ¿Me oyes? ¿Qué es lo que pasa? Es hora de irse. Vale, probaré. ¡No, alto! Lo siento, señor Logan. Cuesta mucho movernos a los dos. Necesito descansar. Tranquila, niña. Anna, tienes que escapar. Muévete tan lejos de este lugar como puedas, ¿entendido? No puedo irme sin ti. ¡Abrid fuego! ¡Tienes que irte! ¡Vete, Anna! ¡Cuídate, pequeña! Adiós, señor Logan.
Desplegando prototipo Wendigo. ¡Qué desperdicio de bala! ¿Te has fijado que la buena gente contigo tiende a morir? Deberías limitarte a los malos. Somos más de tu tipo. África te contradice. ¿La jungla? Oh, sí. ¿Todavía lloras sobre tu cerveza por lo que hicimos allí? No es algo que vaya a poder olvidar jamás. ¿De verdad crees que eres el bueno aquí? Hazme un favor. Llévale un mensaje a tu jefe. North, ¿cómo te encuentras? Te iré enviando trocitos de él. ¡Huiste de mí! Intentaste matarme. ¿Dónde está Víctor? Mira, vuelve a la base y te lo contaré todo. Acabaremos juntos con Víctor. Respuesta equivocada. Voy a por Víctor, Creed. Logan, si emprendes este camino, no te gustará lo que encuentres. ¿Después de matar a Víctor? Iré a por ti. ¿Querías al animal, coronel? Pues ya lo tienes. Para encontrar a Creed, preciso ayuda de un viejo amigo que lo sabe todo sobre desaparecer. John Grade. ¿Grade? ¿Grade? John, si estás aquí, te has dejado la puerta abierta. Tienes un mensaje nuevo. John, soy Raven. Será broma. Maldita sea, John. ¿Dónde diablos estás? Creo que tengo localizado a Creed. ¿Cómo has podido, cariño? Estás muerta. Dios, ¿qué? ¿Cómo? Disculpa. ¿Tienes autorización de nivel 5? Sí, claro, pero... Mexicano. Bienvenido, Dr. Lee. Gracias. Raven Darkholm. Logan. Hueles bien para ser un cadáver. Tras lo sucedido en África, estar muerta era la mejor manera de seguir viva. Te resultaría más fácil sorprenderme, cariño, si no conociera ya tu olor. Como iba diciendo,
Deberías estar muerta. Soy muchas cosas. Cosas que deben permanecer en secreto. ¿Mutante? Debería haberlo sabido. ¿Qué haces aquí, Logan? Oí tu mensaje a Grace y vine buscando a Victor Creed. Así que todo esto es culpa tuya. Grace también vino buscando a Creed. Lo pillaron. Y vienes a buscar a Grace. El mundo es un pañuelo. ¿Pero por qué? Toma un comunicador para mantenernos en contacto. Cubriremos más terrenos si nos separamos. ¿Piensas responder a mi pregunta? Ayúdame a encontrar a Grace y te contaré todo lo que quieras saber. Busca cómo abrir esas puertas mientras yo veo si puedo colarme en su ordenador central. Vale, te ayudaré. Pero luego voy a por Creed. No esperaría otra cosa de ti. Dime, mutante. ¿Ese metal recubre todo tu cuerpo? ¿Por qué no vienes aquí y lo averiguas? Todos los mutantes parecen engañarse pensando que son especiales, mejores que los humanos, o homo superior. Yo sé la verdad. Sois aberraciones de la naturaleza. Sois un cáncer que hay que erradicar antes de que acabéis con la humanidad. Amigo, elegiste un mal día para soltarme ese discursito. ¿Me estás amenazando, mutante? Los de seguridad llegarán en breve, pero mientras tanto, te mostraré cómo pretendo limpiar la tierra de los de tu calaña. ¡Atrás, rareza! No eres más que un animal que debería ser sacrificado. Pues ¿a qué esperas? ¡Dispárame! Acceso concedido. Lo logré. La puerta está abierta. ¿Qué hay dentro que merezca? ¿Qué hay dentro que merezca tanta seguridad? Accederé a las cámaras de seguridad y lo veremos. Vete a saber. Déjame que consulte la base de datos. ¡Oh, Dios! Lo han hecho. Lo han construido. ¿Qué han construido? Un arma ideada para detectar y eliminar mutantes. Este es el Centinela Modelo 1. Es grande. Hay que reconocerlo. Logan, nos acercamos. Grace debería estar justo delante, detrás de esa puerta. ¿Cómo sé que puedo fiarme de ti, cariño? Evidentemente, no recuerdas muy bien África. He encontrado a Nor. ¿Y Darkhold? Sí, a ella también. Y apunta con un arma a la cabeza de tu chico. Detente, coronel. No tenemos tiempo para esto. Elimínala, Logan. ¿Te das cuenta de que Stryker te pide que cometas un crimen de guerra? La señorita Darkhold ya no tiene derecho a la protección del gobierno de los Estados Unidos. ¡Elimínala! ¡Maldita sea, Logan! ¿Sabes siquiera cuál es tu misión Logan aquí? Logan está interfiriendo con un aspecto de la operación crítico para la misión. Los civiles no deben sufrir daño bajo ninguna circunstancia. ¡Acaba con ella, capitán! ¡Es una orden! ¡Solucionado! Me decepcionas, Logan. Grey, átala. Logan, queda otro emisor por eliminar. ¿Crees poder encargarte de eso? Señor. Sí, señor. ¿Cuándo piensas contarme por qué respiras todavía? Ya sabes cómo va esto, Logan. Primero Grace, luego te lo cuento todo. Está justo detrás de esas puertas. Estupendo. Yo me ocupo de eso.
Yo habría encontrado una entrada. Siempre ha sabido hacer una entrada. Gracias. Me refería a ella. Te está ayudando. Sabes que está viva. ¿A quién tengo que destripar para conseguir alguna explicación? A nadie. Te prometí respuestas y yo cumplo mis promesas. Supongo que recuerdas África y la situación en que nos vimos metidos con Raven. Logan, dirígete a esas coordenadas. Graith, mata a la señorita Darholm. ¿Señor? No podemos arriesgar la misión. Elimínala. ¿Teniente? Dos tiros en el pecho, señor. Sujeto muerto. Nunca he tenido problemas en matar al enemigo, pero el asesinato ya es excesivo. No hay nada más sexy que un hombre con conciencia. África fue el principio del fin. Lo dejé un par de meses después. No aguantaba seguir apresando mutantes. ¿Apresarlos? ¿Por qué? No me quedé el tiempo suficiente para averiguarlo. Creed era el único del equipo al que no parecía importarle. Diablos, lo disfrutaba. Ese cabrón. ¿Dónde enviaban a los mutantes? Al lago Alcali. Aquí y a un sitio llamado La Isla. Allí será donde encontraré a Creed. Nord dijo algo de una isla. ¿Te suena de algo? No, pero quizá Dux lo sepa. Nord y él eran muy amigos. Pues ¿a qué esperamos? Vamos a ver a Dux. Si logramos llegar a la azotea, saldremos de aquí en helicóptero. Puedo teletransportarnos a Raven y a mí arriba, pero tú tendrás que llegar por tu cuenta, Logan. Tranquilo. Logan, Grace y tú podéis ir a por Creed, pero tienes que decirme dónde está el lago Alcali. Quiero hacer una visita a esa prisión mutante. Entendido. Tenga cuidado, señorita Darholm. Lleva a mi hijo ahí dentro. Nos vemos arriba. ¿Qué te parece el nombre, Kurt? ¿Ahí, Grave? Recibido, Logan. Te esperamos con un helicóptero listo para salir. Tengo algo muy grande y muy mosqueado justo detrás. Raven y tú tenéis que iros ya. ¿Y tú qué? Ya se me ocurrirá algo. Ahora salid echando leches de aquí. Recibido. Buena suerte, amigo. Gracias. La necesitaré. Thank you.
Debería haberse estrellado más cerca. Vale, Logan, te he localizado a Dux. No te creerás por dónde anda Dux hoy día. O cuánto ha engordado. Hey, Dux. Vaya, cuánto tiempo. Al menos hace 10 o 12 quintales. Quizás sea hora de dejar las cortezas de cerdo. Así que has mejorado desde África. Poca cosa. Hablando de poco, has engordado un poco desde África. Amigo, necesito saber dónde está la isla de Stryker y tú me lo vas a decir. ¿Me has llamado mole? Y bien, amigo, dime, ¿dónde está esa isla? Es donde Stryker mete a los mutantes que atrapa a Víctor. Es como una prisión de máxima seguridad para los mutantes más poderosos. Se dice que Stryker experimenta allí con ellos. He oído que les estaba quitando sus poderes, intentando combinarlos de algún modo. ¿Intentando combinarlos? La mataron para que yo me dejara implantar el adamantium. La mataron por un maldito experimento. ¿Dónde está? No sé, Stryker lo mantuvo en secreto, pero oí que un prisionero llamado Remy Lebeau escapó. Los guardias lo llamaban Gambito porque siempre los dejaba sin blanca jugando al póker. Ahora hace lo mismo a los turistas en Nueva Orleans, pero no te dirán nada. Ya lo creo que sí. Bonito lugar. Seguro que te ocupas de eso enseguida. ¿Qué? ¿Es que me peleo con todo el mundo? Pongámoslo así. Cubriré la parte de atrás por si sale huyendo. ¿Eres Remy Lebeau? ¿Te debo dinero? No. Entonces soy Remy Lebeau. ¿Qué te trae a nuestra hermosa ciudad? Víctor Creed es el tipo al que voy a matar. Pues lo siento por el señor Creed, ¿eh? Trabaja para un tipo llamado Stryker en su isla. Necesito saber dónde está. Bonitas placas de identificación. ¿Qué? Son como las que llevaban los tipos que me capturaron. No, espera, no soy... 2 años me pudrí en ese horrible lugar. ¡No pienso volver! ¡Estás loco! ¿Dónde estás? Oh, estás bien atascado, Monfer. ¡Eh! Deja que te dé una razón para desatascarte. ¿Todavía no te rindes, ¿eh, Monfer? Bueno, adelante. Atrápame si puedes. ¡Pelotón, en marcha! Arma X está en el casino. Parece perseguir a un sujeto desconocido. Eliminada Arma X y a todo el que se cruce en vuestro camino. Stryker corto. ¡Vamos, vamos! ¡Tú, Monsieur! ¡Haz que nuestros amigos se diviertan! ¡Au revoir! De acuerdo, cariño. Vamos allá. ¿Todavía no te rindes, eh, Monsieur? Solo era el principio. ¿Por qué me salvas? No me sirves de nada, muerto. Necesito datos de la isla. ¿Por qué? Porque pretendo encontrar a Creed y Stryker y matarlos. Muchos lo han intentado y muchos han muerto. Tengo ventaja. Eso es cierto, Monfrère.
¿De verdad vas a matarlos? Te habrán causado mucho mal. Es una larga historia. Bien, es un largo viaje a la isla. Me la contarás por el camino. Cinco enemigos visibles por aquí. Tranquilos. Mercenarios de bajo nivel. ¿Está Creed en posición? ¿Listo, Víctor? Oh, sí. Temporada de caza. Con calma, Víctor. ¿Entendido? Grace, apágalos. ¿Dónde lo encontraste? Extraen mucha roca, jefe. Son mineros de estaño. Esta roca no es estaño. Pregúntale de dónde ha salido. Dice que la roca es especial. Dice que vino del cielo. Dice la verdad. ¡Calla, Logan! ¡No hablas el idioma! No, pero leería una mentira. Es de un meteorito. Dile que la roca es más importante para mí que su vida. No dirá que no intenté ser amable. ¡Ni se te ocurra! ¿Qué diablos haces? ¡Alto, capitán! No me apunté para esto. ¡Claro que sí! Atrás, Wade. Mi hermano. Mi responsabilidad. ¡Mando yo! Antes de destriparte, te diré por qué. Logan, bienvenido a la guerra. Necesitábamos tus poderes para el asesino de mutantes, Masacre. Me sorprendió lo fácil que fue engañarte. ¿Quién eres? ¿Raven? Es real, viejo amigo. Es ella. Háblale del día que moriste. Me inyectaron hidroclorotiazida. Reduce el ritmo cardíaco casi a cero. Prácticamente dejas de respirar. Quedas aparentemente muerto 6 minutos. Kayla es un orgullo para tu raza, Logan. Tiene el don mutante de la telehipnosis. La capacidad de influir en la gente mediante el contacto físico. Nunca fue real. Fue real para mí. No quiero eliminarte, Logan. Hay otra opción. Puedes vivir sabiendo que no le importabas a la mujer que amabas. ¿O...? ¿O qué? Te borramos tus recuerdos. Todos. ¿La historia que me contaste? La del tipo que va a por flores para la luna. La entendía al revés. Creí que tú eras la luna y yo era tu lobezno. Pero tú eres el embaucador, ¿no? Y yo no soy más que el estúpido al que engañaste. No, Logan. Hagámoslo. Todos tus recuerdos desaparecerán como si nunca hubieran sucedido. Bien. ¿Y si esto no funciona? Un balazo de adamantium en el cerebro borrará los recuerdos. ¡Coronel, mi hermana! ¡No, por favor! ¡He hecho todo lo que me pediste! ¡Dijiste que la soltarías! ¡Acabaré contigo! Vamos. Me curo igual que tú. ¿Sabes siquiera cómo matarme? Empezaré por cortarte la maldita cabeza, a ver si eso funciona. ¡Ah!
¿Sabes por qué te picas tanto conmigo? Porque en el fondo soy justo lo que tú eres. Un animal. Adelante. Remátalo. No, Logan, no eres un animal. Y no te engañé para que me amaras. Me amabas incluso cuando yo no estaba cerca. Le debes la vida a ella. Lo siento. Stryker tiene a mi hermana prisionera. La mataría si no hacía lo que él dijera. Güey, eres tú. Que la vea salvar a tu hermana. Yo me ocupo de esto. Solía ser mucho más hablador. Supongo que ya no eres el mercenario Bocazas. Muy bien, si quieres hacerlo así. Bueno, ¿piensas tenerme aquí hasta que la torre se derrumbe y nos mate a los dos? Se me ha pasado por la cabeza. ¿Por qué no me mataste, Jimmy? La verdadera razón. Por mucho que odie admitirlo, somos hermanos. Sí, lo somos. Y aunque intentes ocultarlo, ambos somos animales. No me parezco nada a ti. Acostúmbrate. Tengo que encontrar a Keila. ¿Sabes qué, colega? Siempre te rondaré para recordarte lo que realmente eres. ¿Y si lo hablamos en casa? Nosotros no volvemos a casa. Quizá deberías apuntarte con esa arma. Solo vete. Ve al sur. Camina hasta que te sangren los pies. Siempre has querido olvidar lo que hiciste. Pero si alguna vez me recuerdas, recuerda que te quise. Siempre he sido Lobezno. Y siempre he estado solo. Seguramente siga solo hasta el día de mi muerte. Pero ese día está por llegar. He recorrido un largo y duro camino. A veces desearía olvidar los años transcurridos. Tantos muertos, tanto perdido, pero queda trabajo por hacer. Supongo que debo agradecértelo. Cuando destruiste mi centinela, ¿me obligaste a replantearme mis ideas sobre robótica?
Y prostética. ¿De qué diablos hablas, amigo? He oído que te metieron una bala de adamantium en la mollera. Supongo que no te acuerdas. Una pena. Pienso hacerte cosas muy feas. Sería mucho mejor si recordaras por qué. ¡Guardias! ¡Guardias! Sí, las cosas no han salido como planeamos, pero no por eso nos rendimos. Este mundo puede funcionar mal, pero sé con qué arreglarlo. ¡Te voy a hacer trizas! ¡Buen niño, guapa! ¿Sois lo mejor que hay? Ese debe de ser mi helicóptero. Será mejor que vea cómo van Vic y los demás. Vale, es hora de trabajar. ¿Una muda mrefu wa kuishi? Makucha yako hayawezi kuoka. Tienes un gran problema. ¿Una muda mrefu wa kuishi? Kikundi chako kiko wapi? Utatuta kuja hapa. Kikundi yuko hapa. Havana, running you!
Yuma! A tu asa! Como Misha! Desaide! ¿Qué diablos vendría todo eso? Vale, es hora de trabajar. Márchate mientras aún respires. Oh!
Nitakushinda katika vita hivi. Wewe ni kama umekufa.
Kituo, chukua. Niko hai! Niko hai! Seguro que te creías afortunado. Aquí Logan, informando. Logan, sigues vivo después de estrellarte. ¿Por qué no me sorprende? Estoy en el lugar del accidente. El piloto está aquí, pero muerto. Ni rastro del resto del equipo. Saltaron en paracaídas y se dispersaron. ¿Cómo está Víctor? Tu hermano está bien. Reúnete con él en el templo, al norte de tu posición. Llenaréis la zona con los explosivos T4 que lleva. Recibido. Ghost 4-1, corto. Yo te enseñaré. Deberías haber huido. Ni yeye! Ya! Que condenado! Yeah!
¿Buscas pelea? Eres tan duro, ¿eh, amigo? Aquí, Logan. Estoy en el punto de encuentro, pero no hay ni rastro de Creed. Perdimos comunicación con él hace un rato, pero todavía lo detectamos avanzando por el río. Logan, aquí Wraith. Parece que tu hermano ya ha colocado explosivos en la zona. Yo saldría de allí antes de que explote. Ya lo has oído, Logan. Sal de esa roca y ve al río. No tienes mucho tiempo. Sia hapa utakuta hapa
¿Qué diablos esperas, eh? Vamos, hagámoslo. No necesitaba ayuda. Esta parte siempre se me dio mejor que a ti. ¿Lo de matar? Ya llegará el día, hermanito. No siempre estaré ahí para ayudarte. Pero no te preocupes. Eres igual que yo. Solo que todavía no lo sabes. ¿Qué no sé? ¿Por qué la luna se siente sola? No sé. ¿Por qué no me ilustras? La luna tenía un amante, Cuecuachu. Pero el embaucador quería la luna para él y sugirió a Cuecuachu que viniera a nuestro mundo a cogerle unas rosas silvestres. No te fíes de alguien con ese nombre. Cuecuachu descubrió que, si abandonas el mundo espiritual, no puedes volver. Ahora está atrapado aquí, condenado a aullarle eternamente a la luna. Se quedaron con él. Cuecuachu, el lobezno. ¡Keila, corre! ¡No preguntes! ¡Solo corre! Pero Logan... ¡Vete! ¡Tú! Hola, hermanito. ¿Cuánto tiempo sin verte?
¿Quieres volver a intentarlo? Tienes una mollera muy dura. Vamos, salgamos fuera. Mamá siempre... ¡Logan! ¡Cuidado! ¡Kayla, atrás! Esta parte siempre se me dio mejor que a ti. Ahora, ¿dónde se ha metido tu chica? Tila, no te vayas. ¿Estás bien? ¿Estás bien? No, lo. Sí pasa. Striker. ¡Venía a avisarte! ¿Sabías que iba a venir? El apetito de Víctor empezaba a ser muy público. Hubo que confinarlo. Se sintió traicionado. Se marchó sin permiso. Dijo que vendría a por todos. Así que no venías a avisarme, sino a salvar tu propio culo. Ha matado a Wade. Ibas a ser el siguiente. ¿Cuál es el plan, capitán? Lo encontraré y lo mataré. Ya lo intentaste. No puedes vencerlo, Logan. Sabes que no puedes, pero hay otra opción. Puedo darte los medios para vencerlo. Te prometo dos cosas. Sufrirás más dolor del que podría aguantar cualquier otro hombre. Tus huesos quedarán forrados de adamantium. Y cuando acabemos contigo, podrás aguantar cualquier cosa, incluso a Kree. Extrae mucha roca, jefe. Son miner. Importante para mí. Ni se te ocurra. Mi responsabilidad. Mando yo. La operación fue un éxito, pero no se puede confiar en él. Tenemos su ADN para Arma 11. Eliminadlo.
¡Preparaos todos! ¡Vamos, vamos! Blanco contenido cerca del laboratorio. ¡Adelante! De los acuaritos. ¡Abrid fuego! ¡Aquí va! ¡Guardad la